Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos ven hoy a través del canal de YouTube. Vamos a iniciar nuestra misa de hoy. Vamos a pedirle y a darle gracias a Dios por todo lo bueno que nos ha dado. En primer lugar, por el don de la vida. ¿Sí? Siempre hay que agradecer a Dios. Cuando tú te levantes, agradece a Dios. Porque muchas personas hoy ya no amanecieron. Se murieron. Y nosotros, gracias a Dios, estamos con vida. Por eso hay que ser personas agradecidas. Vamos a agradecer hoy el don de la vida de manera especial de Aide Guadalupe Morales Marcelino, que está cumpliendo 3 años de vida. Vamos a pedir por las necesidades de cada uno de ustedes, por las necesidades de Alberta Villamar García y por las intenciones de todos los que a través del canal nos escriben, para que recemos por ellos. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Vamos a pedir perdón en un momento de silencio. Digamos juntos, yo confieso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, hoy estamos celebrando a Santo Domingo Savio. Santo Domingo Savio fue un niño santo. Y también Santo Domingo Savio se le conoce como patrono de los monaguillos. Así es que vamos a pedir por todos los monaguillos del mundo, de manera especial por los de nuestra parroquia. Vamos a pedir que sean niños que crezcan en la santidad de Dios. Que nosotros les ayudemos a que sigan a Cristo, porque de los monaguillos es de donde salen las vocaciones, de allí. Yo cuando fui niño, yo fui monaguillo. Y ya después me entró la inquietud de ser sacerdote y aquí estoy, ya como cura. Pero de los monaguillos salen las vocaciones sacerdotales. Así es que hoy, en este día de Santo Domingo Savio, pidamos por todos los monaguillos. Oremos. Señor Dios, que para facilitar el camino de la salvación, atendiendo a nuestra debilidad, nos dejaste en tus santos ejemplo y protección. Concede benigno que quienes celebramos hoy a Santo Domingo Savio, movidos por su ejemplo, caminemos hacia ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: «La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes». Pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos, así nos los ha ordenado el Señor, cuando dijo: «Yo te he puesto como luz de los paganos,
para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba proclamando por toda la región, pero los judíos acusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Tomen asiento.
La palabra de Dios, ¿es para todos o nada más para algunos cuantos? ¿Qué dicen ustedes? Para todos, ¿no? Aquí no hay clasificación de que la Biblia nada más es para los güeros, o que la Biblia nada más es para los que son gorditos, o la Biblia nada más son para los que viven en América y en Europa, no. La verdad es que no. La Biblia es para todos, ¿no? Es decir, el mensaje de Cristo es para todos. Pero ahora les pregunto, ¿todos aceptan el mensaje de Cristo? No. No todos lo aceptan. Todos lo pueden escuchar. Pero algunos por aquí les entra y por aquí les sale. Cuando Cristo predica, Él tenía amistades con todos. Cristo tenía amistades pobres, pero también amistades ricas. Por ejemplo, José de Arimatea era un hombre de dinero. Leví era un hombre de dinero. María Magdalena era una mujer pobre. Es decir, Cristo, su mensaje de Cristo es para todos. Pero no todos le hacen caso. Algunos lo escuchan y lo ignoran. Otros solamente lo agarran cuando les conviene. Por ejemplo, hace unos días yo saqué un video en mi canal en donde yo hacía una crítica muy fuerte a aquellas personas que se van de vacaciones en Semana Santa. Y pues ya se imaginan cómo me fue, ¿verdad? ¿Cuántos comentarios agresivos recibí? De mucha gente que le quedó el saco. Porque, pues si se molestó es porque le quedó el saco. Porque muchos ahí me escribían, ay padre, es la única vez que yo tengo para irme de vacaciones y usted le molesta. O algunos me decían, y si yo me voy de vacaciones, ¿usted qué? O sea, comentarios muy agresivos, ¿no? Pero cuando uno predica la Biblia, cuando uno predica lo que está mal o le dice al otro lo que está mal, pues uno se va a enojar. Porque no va a estar de acuerdo o no le va a gustar que le digan sus verdades. Y eso sucede con todos, ¿no? Ustedes, señoras, cuando ustedes corrigen a sus hijos, ¿les hacen caso? Cuando le llaman la atención a su hijo, ¿le hace caso? Cuando le dice, hijo, ya, hijo, deja de tomar. Hijo, ya, compórtate. ¿Le hace caso a su hijo? ¿O se enoja? ¿Se enoja o no? Ay, ama, es mi vida, no es la tuya. Tú porque ya estás ruca, tú ya viviste, yo no. ¿No? Así somos. A veces cuando llega el mensaje de Cristo, algunos lo aceptan, otros no. Porque a veces también entre sus hijos, habrá algún hijo que sí le hace caso. Sí, mamá, está bien, ya no voy a tomar. Por ti, mamacita, porque tú me lo pides, ya me voy a corregir. Ya voy a vivir bien. Quizá algún hijo le hace caso, pero al otro no. Al otro la va a tirar a loca. O le va a decir que sí, pero al final no lo hace. ¿No? Así es la gente. Y así somos también con Cristo. A veces agarramos de Cristo lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo dejamos. Mucha gente agarra de Cristo la salvación. Ah, porque la salvación sí te conviene. Porque te quieres salvar. De eso sí te gusta. Que te hablen de que el día que tú te mueras, ¡ay! Se va a ir al cielo. ¡Ay! Eso está bonito que te lo digan. ¿A quién no le va a gustar eso? Pero te aseguro que si te dicen que los que son adúlteros, que los que son chismosos, que los que asesinan, ¿no van a ir al cielo? ¿Alguno que otro no le va a gustar? Hay partes que sí nos gustan y hay partes que no nos gustan. Y así somos con Cristo. A veces agarramos lo que te conviene y lo que no te conviene, lo dejas. Yo he escuchado luego señores hombres, en los pueblos,
que cuando se trata de que te sirvan, allí sí tienes mujer, ¿no? Ay, mi mujer a mí sí me da de comer, mi mujer a mí sí me atiende, mi mujer. Pero cuando se trata de que tú le cumplas a tu mujer dándole tu dinero, ahí como que se te olvida que tienes mujer. Ahí se te olvidó. Pero si se trata de que te den de comer, ahí sí te acuerdas, ¿no? Yo estoy casado, padre, tengo mi mujer. Y mi mujer me da de comer y te pregunto, ¿y le das su gasto a tu mujer? ¿Y cumples como esposo? ¿Por qué les digo esto? Miren, porque justamente hoy en la primera lectura hemos escuchado cómo la palabra de Dios es para todos, pero algunos lo recibieron, otros no. Y aquellos que no la reciben, fíjate, aquellos que no la reciben, dice, sacúdete el polvo de los pies en señal de protesta. Mucho me buscan a mí para pedirme un consejo. Señoras, sobre todo señoras, que me cuentan de sus hijos que andan en malos pasos. Y yo siempre les digo, llámele la atención. Dígale lo que está mal. Pero si su hijo no se corrige, si sigue igual, si sigue tomando, o si su hijo se sigue metiéndose cosas que no son correctas en el cuerpo, o si anda en malos pasos y no se corrige, y usted ya le llamó la atención, quédese tranquila usted, porque usted ya hizo lo que tenía que hacer. Si su hijo no se corrige, es problema de su hijo, ya no es suyo. Suyo sería si usted no le dice nada, ahí sí sería suyo. Si usted ve que su hijo toma y todos los días amanece borracho y no le da el gasto a su mujer y no le dice nada, usted es cómplice. Pero si usted ya le dijo y su hijo no se corrige, quédese tranquila. Porque algunos escuchan y otros no. Y así es también con la Biblia. Algunos escuchan a Dios y lo siguen. Otros solamente lo buscan cuando lo necesitan. ¿O no? Cuando tienen un enfermo, lo buscan. Cuando tienen un difunto, lo buscan. Cuando tienen una enfermedad muy grande, lo buscan. Van a la iglesia a rezar. Y cuando no, te olvidas de Dios. Cuando estás bien, ni siquiera vas a la iglesia a pararte. Pero se te enferma un familiar y te aseguro que vas. Se te muere un ser querido y te aseguro que vas. Y de esto que estoy diciendo, estoy seguro que va a haber comentarios que me van a decir, ¿y a usted qué le importa, padrecito, lo que yo haga con mi vida o lo que yo haga con mi fe? No, pues sí me importa y mucho. Me importa porque no se vale que a Cristo solamente lo busquemos cuando lo necesitemos. Y cuando no, nos olvidemos de Él. Por eso, dice hoy la lectura y así concluyo. La predicación fue para todos. Muchos lo aceptaron, muchos no. Ojalá que usted que me está escuchando hoy y usted que me está viendo, escuche a Cristo y lo siga. No nada más cuando lo necesita. Siempre. Siempre. Porque si no, buscamos a Dios solamente cuando lo necesitamos o como les digo, buscamos un Dios solamente milagrero. Que buscas que te haga un milagro. Y cuando te lo hace, te olvidas de Él. Y eso es feo. Ojalá que recibamos la palabra de Cristo y en este día lo sigamos conforme Él nos está pidiendo. Se lo pedimos al Señor.